Buenas noches a todos los participantes de la presente fecha del Encuentro Virtual Latinoamericano de Estudiantes de Fisioterapia y Kinesiología, actividad planificada y organizada por los miembros de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Fisioterapia y Kinesiología. Ahora invito a mi compañero en esta transmisión. Buenas noches, Derek. Buenas noches, Valentina. Antes de iniciar la ponencia, es necesario mencionar las reglas de la transmisión. Número 1. No saturar el chat con mensajes de temática ajena a la charla. Número 2. No está permitido el uso de términos o expresiones ofensivas hacia los participantes y expositores. Número 3. En caso de tener preguntas, colocarlas en el chat de YouTube y van a ser respondidas al final de la ponencia. Bueno, la presente fecha cuenta con la participación de Derek Centeno, nacionalidad costarricense, y quien les habla, Valentina Soto, de nacionalidad ecuatoriana. Ambos estudiantes de fisioterapia y miembros del Comité de Investigación y Ciencia. Además, contamos con Marian Becerra, de nacionalidad colombiana, quien nos apoya con la transmisión vía YouTube. Esta noche tenemos el honor de presentar al fisioterapeuta Gustavo Adolfo Pineda Ortiz, el cual es fisioterapeuta con máster en ciencias en ingeniería biomédica, está doctorando el segundo año en ciencias biomédicas, actual docente de asistente becario del departamento MSH de medicina UNAL en el área de control y aprendizaje motor y tecnologías en rehabilitación. Esta noche nos dictará la ponencia titulada Computación, análisis y análisis del movimiento, una tarea para ser asumida hoy. Bienvenido, Gustavo. Te agradezco mucho por la presentación. Ahí se escucha claro, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Les comentaba ahorita aquí a los colegas organizadores que la idea es que pues podamos interactuar bastante durante esta sesión, ¿no? Es muy probable que para poder sacarle jugo a las reflexiones que vamos a hacer hoy, pues podamos estar muy participativos, ¿no? Entonces les ruego el favor que estén muy pendientes del chat, porque voy a hacer tal vez a lo largo de mi sesión unas 7 u 8 preguntas que espero que ustedes me puedan colaborar bastante para conectarnos más, ¿no? En lo que me van a ayudar las personas moderadoras, estas veces en filtrar las 3 o 4 preguntas que salgan primero, que sean muy cortas, muy sucintas, y de esa manera pues puede fluir bastante por términos de tiempo y que al final de la sesión pues podamos hacer ya una ronda de preguntas mucho más amplias. Me alegra compartirles este tema hoy porque refleja un poco una experiencia que ya estamos adelantando académicamente, bueno, pues desde la Universidad Nacional de Colombia, pero también porque ha sido pues un camino, una construcción propia, un descubrir nuevo al involucrarnos con muchas ciencias, ¿no? Listo, entonces bueno, comencemos, ya el título está dado, mi presentación fue hecha. Soy fisioterapeuta de profesión, pero pues muy amante de las ciencias básicas. Entonces les propongo un hilo conductor hoy para que tratemos cuatro punticos básicos, muy básicos, y es que yo quiero hablarles primero, siempre hablo de la epistemología, esto es muy importante para que no se entienda que son miradas impositivas, ¿no? Entonces voy a hablarles de la epistemología, de por qué les hablo de lo que les voy a hablar el día de hoy.
Y básicamente la pregunta fundamental es cómo estudiar el movimiento humano. ¿Cómo podemos superar la brecha tecnológica? Les voy a tener unos apunticos muy rápidos, pues de algo que trabajamos para superar la brecha tecnológica precisamente, que se llama la visión artificial y bueno, y los sensores generales en general, principalmente sensores inerciales, y por qué el análisis de movimiento desde un punto de vista objetivo es un problema computacional. De hecho, ese tercer punto es la tesis grande del día de hoy, que quiero que ustedes me ayuden a rebatir o a reforzar, ¿sí? Ese es uno de los retos que pongo. Estas no son las preguntas, ¿no? Vienen más adelante, pero el hilo conductor en términos generales es este. Y pues la última pregunta, y que realmente es la que me generaría mucha más emoción también en este momento en mi calidad de estar teniendo el honor de también contribuir a la formación de los nuevos fisioterapeutas, la nueva generación, pues también me interesa preguntar es quién se compromete y para cuándo, ¿no? Creo que estas preguntas, yo lo que procuro es involucrar a las personas, ¿no? Y por qué no pensar en referentes de análisis de movimiento, pues ahorita no solo para donde lo estamos trabajando en Colombia, sino para Latinoamérica. Bueno, entonces vamos a hablar de la epistemología rápidamente. Es desde dónde veo yo el movimiento, o básicamente cómo quiero estudiarlo, habiendo tantas posibilidades de hacerlo. Entonces, primera pregunta rápida en el chat, y quien pueda colocarlo, por favor, rápidamente. ¿Es posible estudiar con profundidad y de forma simultánea? Por favor, mucho énfasis en esas palabras, profundidad y de forma simultánea, los enfoques del movimiento desde el punto de vista objetivos y fenomenológicos. O sea, me refiero a los enfoques mecanicistas y a los enfoques narrativos, a los enfoques sociales, constructivistas, ese tipo de cosas, ¿no? Un poco ahí desde mi ignorancia de los términos, pero por favor que me puedan responder dos o tres personas rápidamente. La pregunta puede ser muy sencilla como sí o no, o una frase. ¿Ya está la respuesta más rápida en el chat? Hay dos respuestas ya, las cuales son sí. Ok. Bueno, vamos a ver si hay una tercera. A ver, ¿alguien se anima más? Están medio tímidos hoy. Bueno, arranquemos con esas dos y con las siguientes preguntas nos vamos a poner más participativos. Espero que sí. A las dos personas que opinan que sí, yo estaría parcialmente de acuerdo con ellos, porque lo que pretendo de alguna forma decirles es que estudiar con profundidad tiene muchas implicaciones, pues, académicas y científicas, ¿no? Yo pienso que sí es posible, pero muy difícilmente, o por lo menos yo, que soy una persona que no me caracterizo por ser multitarea o tener, no sé si se llama la flexibilidad cognitiva, o probablemente me he dado cuenta que este mundo, por lo menos de lo cuantitativo, es tan inmenso que creo que me gastaría toda la vida y no podría abarcarlo en profundidad por todo lo que les voy a hablar el día de hoy. Entonces yo pensaría que sí debería estudiarse en simultáneo y con profundidad, pero muy difícilmente lo puede hacer una sola persona, porque muy difícilmente una persona tiene el tiempo en sus años de vida para formarse con la suficiencia académica para manejar con rigurosidad y con sistematicidad dos enfoques que no necesariamente son opuestos, pero que tienen sus propias complejidades y que particularmente yo admiro mucho a ambos, pero efectivamente yo les voy a hablar hoy más del enfoque objetivo, porque es el que me ha alcanzado estos últimos 7 años de vida que me he dedicado a investigar estas cosas para algo entenderlas. Y creo que aún así ha sido totalmente insuficiente. Entonces, pues siempre esta pregunta me cuestiona mucho de si una misma persona puede saber con profundidad y suficiencia muchas cosas. Es decir, si nosotros realmente podemos hacer tantas cosas o realmente debemos especializarnos para no tener un océano de conocimientos, pero con un centímetro de profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, nosotros tenemos enfoques biopsicosociales. Yo creo que para todos ustedes es clarísimo y todos estamos de acuerdo que el cuerpo, el movimiento y la salud debería verse en esos términos. ¿De acuerdo? Nosotros también lo hemos definido a nivel local, en nuestro entorno académico, como construcciones objetivas, subjetivas, interobjetivas, intersubjetivas. Todo esto son determinantes de una construcción compleja que llamamos movimiento corporal humano. A mí me parece que está, pues, bien. Perfecto, pero hoy les quiero hablar un poquito más del círculo rojo, ¿sí? Ustedes ya saben que inclusive APTA se alinea un poco en esta lógica del sistema de movimiento, que está pensando muy en ese enfoque mecanicista, ¿no? Esta no es la versión más nueva del sistema de movimiento de APTA, esta es como el 2017 más o menos, pero está hablando un poco más ya de la integración de
todo, ¿no? Es solamente para hablarles de referentes, de lo que nosotros entendemos como movimiento, para que podamos entender qué quiere, a dónde queremos llegar con análisis de movimiento. Y efectivamente, pues esos son referentes. Y estos están para, por ejemplo, este que ustedes están viendo en pantalla, se para muy desde una mirada objetiva y mecanicista. Es una mirada predominante, ¿no? Desde cómo se entiende conceptualmente este objeto, ¿no? Y pues eventualmente no es que sea malo, sino que el enfoque reduccionista, así lo llamamos también, positivista, pues básicamente lo que pretende, al igual que las ciencias exactas, es ofrecernos sistematicidad y reproducibilidad. Muchas veces nosotros en un quehacer de una profesión buscamos eso, ¿sí? Y cuando nosotros abordamos las ciencias básicas, estamos buscando algo de eso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tanto el movimiento humano tiene de eso, ¿no? De ese enfoque reduccionista. O sea, ¿qué tanto nos puede dar información si solo estudiamos el movimiento objetivo? ¿De acuerdo? Movimiento desde su punto de vista objetivo. Entonces, los enfoques reduccionistas no son necesariamente antagónicos ni superiores a los enfoques biopsicosociales. Eso yo lo dejo de entrada claro, porque mi enfoque epistemológico no implica que yo desconozco los otros enfoques. Solamente que para mí, por lo menos en mi vida académica e intelectual, ha sido todavía muy difícil encontrar enfoque, por lo menos para mí entender de una forma con suficiencia los enfoques mixtos, que para mí es como lo que con más juicio pretende hacer eso. No he tenido la oportunidad de abordarlos y siento que aún todavía me falta mucho entender ese movimiento desde el punto de vista objetivo. Entonces, pues por esa es mi opción por el momento, digamos, por lo menos en este año o en este momento que me encuentro. Yo creo que a veces estudian por separado, por pragmatismo, por lo que les estoy diciendo. A veces es muy difícil solamente ser muy experto en el movimiento humano desde esa perspectiva mecanicista. Puede tomar muchos años, les digo, hasta una vida completa. Entonces uno los estudia por separado, a veces es por pragmatismo, y uno debería aliarse con otras personas que también estudian los otros enfoques para contribuir, para construirse integralmente. Pero estos enfoques, digamos, estudiarse por separado no los hace inferiores, ¿no? Porque eventualmente puede tener una utilidad real, ¿no? A veces es mucho más fácil aterrizar algo, es cierto, a veces es un poco más fácil desmenuzar las partes y aterrizarlas y luego empezar a construir el todo, pero esos son como los debates epistemológicos eternos, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que tenemos entonces opciones de estudiar el movimiento humano desde muchas perspectivas, ¿sí? Son dos, una lupa, lupas diferentes para ver el mismo fenómeno, y que no son antagónicos porque no están hablando de las mismas categorías, sencillamente son complementarios, y ojalá, personalmente me incluyo ya, algún día yo sea muy fuerte en los enfoques mixtos para entender esta grandiosidad del movimiento corporal humano. Yo solamente les puedo decir, ahora sí, para arrancar con este tema, si uno se pusiera a estudiar el movimiento desde ese enfoque reduccionista, que ya es bastante complejo, un ejemplo de ellos es una teoría que nosotros hablamos bastante en control y aprendizaje motor, que es la teoría de los sistemas dinámicos. Si uno examinara con rigurosidad el bagaje conceptual que hay detrás de eso, pues básicamente esto podría tardarnos muchísimo tiempo a abordarlo con suficiencia. Sí, hay bastante, bastante que decir acá. Entonces, ¿qué tan profundo puede ser este bagaje conceptual? Por ejemplo, si uno se parara desde esta perspectiva, pues ahí va la siguiente pregunta rápidamente. ¿Qué otras disciplinas estudian el movimiento humano y qué ventajas nos llevan? Nos llevan, ahí me faltó la S. Entonces, lo corregimos de una vez para que no confunda. Entonces ahí en el chat, a ver rápidamente, dos o tres respuestas. Movimiento humano y salud, ¿no? Segunda pregunta de la noche. Si la gente está conectada y está emocionada con esta reflexión, probablemente nos contesta no en microsegundos, pero ni en milisegundos, pero no más de 10 segundos. Sí, está bien. Estamos esperando las respuestas porque siempre en las transmisiones hay un pequeño desfase. Ok. Bueno, pero no es tan difícil, creo, que contestar esta pregunta, probablemente, ¿no? No sé. Bueno, ¿hay al menos una respuesta ya? Es que sí es más interesante hablar con el interlocutor, con la dialéctica. No. Bueno, dejémosles entonces que lo piensen un poco, pero son preguntas que vale la pena hacerse cuando uno está hablando de movimiento humano, ¿no? Porque básicamente esto del análisis del
movimiento, las ciencias del movimiento, probablemente la fisioterapia no las está construyendo de cero, ¿sí? Entonces, Gustavo, te interrumpo un segundo, acaba de llegar la única respuesta que fue la física. Ah, bueno, y de hecho está muy acertado, parecido a lo que les estoy diciendo acá, ¿no? Pues eventualmente, todos estos rostros que ustedes ven ahí en pantalla, de hecho espero que al menos conozcan alguno de ellos. Si han visto un curso de control motor, al menos tienen que conocer a Nicolás Bernstein, ¿no? Aquí abajito, ¿no? Y si han hablado alguna vez de sistemas no lineales, sistemas dinámicos y todo eso, pues tienen que conocer un poco quién es Alexander Lyapunov, quién es Edward Lorenz, quién es Ingrid Davichis, bueno, o quién es Claude Shannon. Bueno, más allá de eso, hay por allá un eco en un micrófono, creo. Gracias. Si es que se escucha un poco. Bueno, más allá de eso, resulta que la construcción histórica, la mecánica, el análisis funcional y los sistemas complejos, pues es un bagaje pues, que tiene probablemente más de 400 años. Creo que es inclusive tal vez desde antes de la física newtoniana. Entonces, yo cuando analizo esta historia, para mí es muy probable que yo sí tenga algo que aprender de ellos, ¿sí? O sea, en ese orden de ideas es creo yo, factible y muy probable que nosotros sí debamos involucrarnos un poco más con esa ciencia básica, ¿no? Para poder entender un poco mejor la complejidad de este fenómeno y no solo pensar que eventualmente nosotros podemos estudiar una física fragmentada, una ciencia light, por así decirla, sino que probablemente para entender esta profundidad, pues algo tengamos que aprender de estas personas que estudiaron el movimiento antes que nosotros y lo que el movimiento significa, ¿no? Y desde una perspectiva también experimental, por eso vamos a hablar de la perspectiva aplicada. Y pienso porque eventualmente hoy se ha reconocido que hablar de clínica, hablar de lo que es como común a la historia de la fisioterapia, la clínica, pues hoy en día, si uno lo reflexiona filosóficamente, estamos centrados frente al paradigma de la incertidumbre. ¿Y por qué la incertidumbre? Porque sencillamente estamos analizando un fenómeno que a veces puede rebasar nuestra comprensión. Y creo que en pos de esas incertidumbres es que vale la pena profundizar en estos enfoques, ¿sí? Darles, poder estudiarlos en su mayor profundidad y saber hasta qué punto los hemos explotado, ¿no? Rápidamente, otra pregunta. ¿Tenemos limitaciones perceptuales para analizar movimiento? Y una segunda pregunta, ¿cuál frecuencia percibe el sistema humano el movimiento? A ver, rápidamente en el chat. La primera pregunta puede ser dicotómica, ¿sí o no? Y la segunda pregunta, denme una tasa de captura que tiene nuestro sistema visual humano cuando observamos movimiento. ¿Alguna respuesta en el chat? De momento solo un sí a lo de tenemos limitaciones perceptuales. Y a la segunda pregunta, no. De momento no. Ok, bueno, listo. Bueno, si una persona nos contesta, bueno, sí, no sé si... Ahí dice que también sí hay limitaciones. Hay dos personas que coinciden en que sí. Ok, listo. ¿Y la segunda pregunta? No. Tenemos tres respuestas de que sí hay limitación. Perfecto, listo, muy bien. Bueno, pues básicamente eso puede ser algo sencillamente psicoperceptual, ¿no? Pues tendríamos que preguntarles a los clásicos de la gestalt de la percepción que nos permitieran entender por qué nosotros al percibir visualmente tenemos tantos sesgos, ¿no? O limitaciones. Bueno, básicamente la respuesta, yo también opino que sí, que nosotros tenemos limitaciones perceptuales para analizar el movimiento entendido desde la perspectiva física, ¿no? Ya estamos hablando, nos estamos parando desde ese terreno, un poco ya les expliqué por qué, y resulta que el sistema visual humano, más o menos, para cuando analiza movimiento, captura 15 imágenes por segundo. Entonces, ese dato es clave, ¿sí? Eventualmente, cuando nosotros estamos hablando de cámaras, ¿sí? Podemos hablar del sistema visual o las cámaras, y las cámaras resulta que pueden capturar desde 30 cuadros por segundo, de hecho menos, hasta un millón de cuadros por segundo, inclusive en las cámaras de alta velocidad. De hecho, hasta para ensayos de física de materiales y cosas muy, muy, muy avanzadas, muy de avanzada de la física, creo que el último ya está hacia un millón de cuadros, 10 millones de cuadros, 100 millones de cuadros, no sé. Está, de hecho, creo que ya se acercan algunas, les puedo estar hablando mentira, para fenómenos creo que cercanas al orden de la luz, es probable, pero bueno, en fin. Pero esto nos da a nosotros para pensar que
que pues de entrada si tenemos una limitación perceptual, entonces esto de utilizar herramientas o instrumentos para analizar movimiento, pues eventualmente puede no ser un lujo, ¿no? Porque eventualmente quienes construyeron estas leyes de la física del movimiento, pues utilizaron ciertos abordajes experimentales, ¿no? Es decir, no se construyó leyes fundamentales de la física o inclusive el mismo Nicolás Bernstein fue un biomecanicista por excelencia que se metió en los abordajes instrumentados del movimiento para pues evaluar y poner a prueba sus hipótesis y sistematizar el conocimiento. Entonces, eventualmente, tener una interfaz que me permita analizar el movimiento, llámese cámara o sensor de lo que vamos a hablar hoy, pues para mí no es un lujo. ¿Por qué? Pues porque la limitación perceptual para nosotros analizar movimiento, que se puede entender como una información codificada en tiempo y espacio estructurada, y que es un continuum en el espacio, pues necesitaremos un instrumento que sea lo suficientemente sensible para capturar toda esa dinámica temporal, ¿no? Y hablando, pues, ahí podemos hablar de todo el espectro de movimientos humanos. Eventualmente, ¿por qué tenemos también dificultades perceptuales para percibir el movimiento? Porque eventualmente lo que hace nuestro sistema visual es muy parecido a lo que hacen las cámaras y algunos sistemas que llamamos hoy de visión artificial, en el sentido de que son capaces de codificar información del mundo y representarlo de una forma implícita y semántica, categorial, con significados y contenidos, ¿sí? O sea, nosotros hablamos básicamente de que observamos patrones motores y que somos capaces de decir esta persona aparentemente tiene un patrón normal, esta persona tiene aparentemente un patrón coordinado, pero nosotros pensamos es en categorías, no en un espectro continuo, porque nuestra percepción es categorial. En cambio, todo el proceso neurobiológico que hay del sistema visual sí funciona en espectro continuo, que eso es lo que intenta emular las cámaras y los sistemas, donde vamos a hablar un poco de eso, y habla de una codificación que ya es explícita, o sea, no es un conocimiento implícito y semántico y categorial, como cuando nosotros observamos el mundo, sino que es una información que se manifiesta de forma explícita, ¿sí? No necesariamente genera un reconocimiento, un patrón, como si lo hace un sistema inteligente, un sistema vivo, o es particularmente el sistema visual humano, pero eventualmente nos da una geometría y una temporalidad que muy difícil notamente podemos recuperar cuando nosotros la construimos pues perceptualmente, ¿sí? ¿Quiénes analizaron movimiento antes que nosotros? Pues esto data desde los que empezaron con la cinematografía y resulta que pues desde 1887, por ejemplo, esta persona, siempre se me olvida un poco cómo se pronuncia, Muckreich, fue uno de los primeros cinematógrafos, se inventó esto. Esto de hecho son registros originales de esa época. Esto es el laboratorio de Bernstein, y miren que desde hace más de 100 años pues hubo gente que opinó que para analizar movimientos sí era necesario algún abordaje instrumental, o sea que no era un lujo, sino que sí era una necesidad real. Los experimentos de Bernstein, muy interesantes para todo lo que conocemos hoy de control motor. Eventualmente hasta evolucionar todos los sistemas sofisticados de captura, e inclusive hasta escáner 3D, ¿sí? Algo interesante, pues esos sistemas ya súper sofisticados, los que en sus universidades hayan visto un sistema BTS o Icon saben que es un gold estándar para adquisición de movimiento. Pero normalmente algo que tienen en común todos esos sistemas es que están basados en la visión, ¿no? Todos ustedes están viendo ahí en este momento eso. El más antiguo fue un sistema que partió de la visión, ¿no? Pero nosotros de forma regular no contamos con abordajes instrumentales de alta precisión para la enseñanza por razones económicas y de infraestructura. Un laboratorio de estos, los más económicos, están alrededor de los $300,000 o $400,000, ¿no? No es un secreto que pues vaya instituciones que no lo tengan, ¿no? No es de extrañarse. Pero vuelvo y resalto, la mayoría ya se están fundamentadas en la visión. Entonces ahora les pregunto en el chat, ¿existen alternativas instrumentales válidas, automáticas, accesibles en costo a este problema del registro automático del movimiento basados en este principio de la imagen a la visión? O bueno, lo que sea, díganme qué estrategias asequibles y económicas, pero mucha atención, válidas, automáticas, que no sean supervisadas de tracking manual y supervisado, sino automáticas para resolver este problema del registro del movimiento. Escuchamos en el chat a ver respuestas. Pueden responder, no conozco. También es válida esa respuesta. Bueno, ya tenemos una respuesta. Nos dicen que sí existen, pero son poco usadas en el pregrado. Dame un ejemplo, la persona que me respondió, respóndeme el nombre de una o dos de esas estrategias que tú dices que sí existen. Porque, digamos, idealmente, lo ideal es que la respuesta fuera como muy concreta,
Porque bueno, la idea es que si hoy conocemos herramientas nuevas, pues démoslas a conocer, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Si conoces la persona que respondiste, ¿conoces nombre concreto de esas herramientas? Nos responde análisis de video. Pero eso no es una herramienta concreta, ¿sabes? Open Post. Ah, bueno, pero ahí debe estar filtrado un estudiante que esté en mi clase. Bueno, Open Post, listo, pues vamos a ver qué es eso de Open Post, por ejemplo. Listo, bueno, les voy a hablar, de hecho, sí, un poquito y de eso. Entonces vamos a hablar de superar la brecha tecnológica, la visión artificial, los sensores, porque bajo este paradigma experimental es que yo les quiero hablar de análisis de movimiento, puesto que también desde mi construcción personal para mí es muy difícil hablar de análisis de movimiento si uno no tiene un registro, por lo menos desde el punto de vista físico, ¿no? Ya les dije que ese es el paradigma con el que estamos, el marco conceptual o epistemológico del día de hoy es ese, y para mí es muy difícil analizar eso sin un experimento, así como lo hacían los primeros biomecanicistas y pues los físicos, ¿no? Pues lo veo como muy, yo personalmente lo veo muy complicado, pues obviamente invito a alguien que me pueda controvertir en el chat de esa postura o que me diga que pues estoy muy limitado perceptualmente, es probable, ¿no? Pero ahí venimos a un tema también de la sistematicidad y la reproducibilidad del conocimiento y cómo pues para construir, por ejemplo, el conocimiento de la física se necesitó de alguna forma crear consensos en torno a eso, ¿sí? Entonces voy a hablar rápidamente qué es la visión artificial. Pues la visión artificial, pues si alguno ha escuchado hoy en día que Tesla tiene este sudafricano millonario que ya envió de manera privada una sonda espacial, ustedes se acuerdan, ¿no? Esa noticia hace un par de meses y que mucha gente pues decía, bueno, interesante, estamos en medio del coronavirus, entonces ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Nos estamos pensando en mudar de planeta o qué? No sé. Pero resulta que la razón de básicamente la innovación tecnológica y comercial, económica, industrial que están haciendo ese tipo de empresas, pues tiene que ver bastante con esto de visión artificial, porque si yo le enseño a un dispositivo, a una computadora que está navegando un automóvil, que pueda interpretar imágenes del mundo real y hacer detección de movimiento en el mundo real, pues resulta que eso tiene un valor agregadísimo, gigante, enorme, porque eso me va a permitir vender autos que se manejan solos, ¿sí? Eventualmente lo que sucede con las imágenes que es que se pueden decodificar y se pueden adquirir o extraer atributos del mundo de manera automática. Eso es básicamente la visión artificial, tratar de lograr comprensión de la imagen y una comprensión en lo posible de alto nivel de la imagen que me permita estructurar y decodificar cosas presentes pues, en las imágenes. Y eso junto con algo que llamamos el data science, que ahorita al final les muestro unas aplicaciones pequeñas de esa, han evolucionado muchísimo, pero muchísimo es muchísimo, para realizar tareas de detección automática y además con alta eficacia. Y resulta que, bueno, sí, por ahí hay cositas como algo que se llama Google Collaboratory, que ahorita les voy a hablar, que es donde montamos todos nuestros experimentos de visión artificial. Y pues resulta que detectar objetos en imágenes, eso también puede incluir a humanos. Y pues realmente el costo y el tiempo va a ser significativamente pues, menor que hacer un tracking manual supervisado cuadro por cuadro. Pues sería imposible con solo un video de 1 o 2 minutos porque tendríamos 2,000 frames, 2,000 cuadros. Entonces aquí para las otras personas que puedan ver nuestro chat, pues lo importante es dar definiciones rigurosas y la visión artificial o visión por computador es un campo orientado a obtener una comprensión de alto nivel de la información en imagen, que tiene estructura y semántica, ¿no? Estructura habla de que la información en una imagen no es aleatoria y semántica, básicamente porque tiene significado, ¿sí? Y permite básicamente automatizar tareas. ¿A nosotros qué tarea nos interesa? Automatizar la detección de movimiento. Entonces, piensen en una imagen. Yo creo que si todos miramos esa imagen, pues no es como muy claro qué rostro podría ser. Pero resulta que toda imagen digital en el mundo digital son mallas numéricas. Y si son mallas numéricas, son susceptibles de un modelado numérico y de un modelado en forma de funciones, por ejemplo, una distribución normal. Y eso me va a permitir entender qué significa esos números en la imagen y qué están codificando. ¿Sí? Si yo empiezo a aprender cómo se codifica, por ejemplo, un rostro en una imagen, yo puedo hacer detección de rostro. Por ejemplo, así, con estos principios, es que se puede detectar, aunque esta imagen sea muy borrosa, que pertenecía a Abraham Lincoln, ¿sí? Entonces, eventualmente, eso tiene un enfoque estadístico bien interesante porque tiene que ver con la coherencia del todo y las partes, y desde un enfoque formal y que tiene muchísimas aplicaciones. Todo lo de detección de rostro se basa en estas premisas. Lo que codifica un ojo tiene unos números, por ponerlo en términos sencillos, lo que codifica un borde al final del rostro tiene otros números, así, y pues si yo aplicara ese principio, no solo podría tener detección de rostro, ¿sí? Que es lo que ustedes ven acá, sí, o sea, yo puedo detectar los rostros en esencias porque puedo decodificar esa información espacialmente, ¿sí?
y puedo recuperar donde hay bordes. De hecho, nuestro sistema visual funciona así porque nuestro sistema ve primitivas, bordes, profundidad, forma, color. Entonces, tratar de separar todos los canales que nosotros manejamos en un solo, que es el sistema visual, y tratar de obtener una comprensión de la imagen. ¿Esto para qué sirve? Para esto, para poder hacer una detección automática de puntos. Esto es una forma de Open Pose, como alguien dijo por ahí, aunque este es otro algoritmo, otra detección que se llama Detectron. Bueno, entonces, en esencia, si yo soy capaz de decodificar los números, aprender con los números dónde están los ojos, dónde están las manos, dónde están los pies, y adquirir y tratar de poder aprender atributos de esa imagen, pues básicamente soy capaz de interpretar la figura humana de forma automática. Y eso básicamente es porque yo soy capaz, la figura humana tiene una forma, digamos, relativamente estereotipada, ¿sí? Podemos ser gordos, flacos, altos, pero nosotros tenemos unas constantes morfológicas que se pueden decodificar fácilmente en imágenes. Y eso es todo que está por debajo, fundamentalmente para modelos de detección de figura humana y tracking automático de movimiento. ¿Listo? Y básicamente es porque la información tiene jerarquías, estructuras entre lo local, lo global. Son cosas muy, muy bonitas, muy interesantes y que emulan también la neurociencia de la visión. A mí a veces me gusta hablar mucho de esto, no solo porque me gustan las matemáticas, sino porque me gusta mucho cómo esto puede modelar, cómo se construye, se codifica y percibe el sistema visual humano. ¿Listo? Pregunta rápida, ¿sí o no? En el chat, ¿se pueden obtener detecciones automáticas del movimiento humano de forma gratuita y 3D? Alguien por allá dijo Open Pose, pero pues yo creo que la mayoría de la gente no sabe qué es eso, ¿no? A no ser que me corrijan que sí, pero dígame sí o no. ¿Se pueden obtener detecciones automáticas del movimiento de forma gratuita bajo este principio y 3D? ¿Sí o no? ¿Tiene idea? Pueden decir no, o no sí, o no sé. Acaban de decirnos, la primera respuesta es sí. La segunda también. Okay. Y la tercera también. Bueno, listo. Bueno, listo. Algunos dijeron que con Open Pose, listo. Bueno, vamos a ver entonces, a ver. Alguien dijo Open Pose, pero es probablemente que las otras arquitecturas que existen no las conozcan. Entonces, bueno, les voy a hablar de hoy en día y porque hablamos de arquitecturas. Pero resulta que sí, por ejemplo, miren, esto que es un gesto motor de una persona que realiza danza, estos puntos, estos marcadores digitales no existen en el video original, son marcadores digitales y se pueden estimar de manera automática bajo ese principio de la visión artificial, por ejemplo. Y lo interesante es que estas tareas funcionan y las piernas no se confunden a pesar de que la persona realice giros. Esto es un logro increíble de la visión artificial que en los primeros algoritmos era muy difícil de lograr. No confundir el lado izquierdo con el derecho, puesto que básicamente el cuerpo pues tiene una simetría izquierda-derecha, por así decirlo, ¿no? Rudimentaria. Esto es una detección 3D de un video cualquiera de YouTube. Muchas veces lo que les propongo a mis estudiantes es que, pues ahorita si estamos encerrados y no podemos grabar video de nadie, pues hagamos experimentos de videos en YouTube cualquiera. Y pues esto podría servir mucho para la supervisión de ejercicio en casa. Y de hecho lo que permite hoy en día, ya aquí metiéndole un poquito la parte de inteligencia artificial, si queda un poquito, les hablo de que es el deep learning o el aprendizaje profundo. Y básicamente es porque yo puedo tener solamente una información 2D, pero a partir de algo que yo puedo entrenar en esos algoritmos, ¿sí? Me permite hacer una estimación automática del 3D. ¿Listo? O sea, eso existe. Y esto se puede trabajar en la nube, en algo que se llama Google Collaboratory. Al final les hablo más de los enlaces para... Eso no son software como tal, sino son plataformas de computación. Esa es la parte fea. O sea, esto es lindo, tiene su parte fea, pero para no desilusionar todavía, se los digo al final. Pero creo que para el que le interese la ciencia del movimiento, esto no va a ser una limitación. De igual forma, pues varios estudiantes de pregrado les he dado tutoriales de esto, lo están haciendo. Pues creo que no es cosa del otro mundo, no tienen que programar. Resulta que sí, uno puede también, por ejemplo, esto es un video de YouTube, por ejemplo, un niño de Duchenne, de distrofia muscular Duchenne cualquiera, para nadie es un secreto que estos patrones motores son complejos, o sea, no es lo mismo analizar esto que tratar de analizar una marcha miopática, porque básicamente tenemos todo un fenómeno tridimensional de contrarrotación de cinturas, escapular y pélvica. Pues yo pensaría que a pesar de que yo sepa mirar un signo de Gowers positivo, que es típico de las enfermedades miopáticas, o que yo sepa identificar una marcha de Trendelenburg, pues es muy probable que para mí sea interesante ver a qué tasa progresa esa enfermedad. Y muy probablemente visualmente yo no me siento la capacidad de hacerlo. Es muy probable porque las evoluciones de esa enfermedad son no lineales, ¿sí? Y eventualmente los grados de libertad que se involucran acá rebasan los mecanismos tradicionales de la marcha.
los amplifican, entonces es muy probable que estas estrategias nos permitan obtener una mejor comprensión de esto. ¿Listo? Estas coordenadas se pueden extraer y analizar. Entonces, básicamente, lo que les llega a estos algoritmos es un video como esto. Nosotros montamos algo en algo que se llama Google Collaboratory y pues también hacemos la detección de los puntos anatómicos y nos permite hacer una inferencia 3D. Cuando yo tengo articulaciones, puntos claves, yo puedo construir cinemática angular, básicamente las articulaciones del cuerpo. ¿Sí? Yo puedo hacer eso, puedo construir la cinemática angular del cuerpo si tengo los puntos claves de las articulaciones en 2D y en 3D, porque eso ya me lo permiten los algoritmos. Este es un 2D sencillo, pero puede estimar automáticamente el centro de gravedad. Y acá se puede ver la historia del movimiento. Y pues eventualmente esto tiene muchísimas implicaciones, tanto para los que hacen deporte normal como para los que hacen running. Y pues todo este tema de la predicción de la lesión por sobreuso, pues la dinámica del centro de gravedad tiene mucho que decirnos de eso, ¿no? Opino yo y lo he visto así de lo que he experimentado. Y pues eventualmente uno tiene señales de movimiento. Entonces, una premisa fundamental antes de llegar a esa hipótesis de que el movimiento es un problema computacional es que el movimiento en esencia se puede entender como registros y señales, así como lo es también el electrocardiograma, también como lo es el electroencefalograma, la electromiografía, pues las cinemáticas son señales que pueden ser abordadas y comprendidas, ¿listo? Recientemente estamos inclusive analizando esto en bebés para analizar no los hitos motores del desarrollo, sino básicamente un niño está en supino y yo trato de hacerle un tracking automático de cuál es la espontaneidad de sus movimientos en un minuto. Y muy probablemente nosotros no tengamos el tiempo de quedarnos 10 minutos tratando de entender cuál es la estadística de ese movimiento, ¿sí? Porque esto ya funciona muy en el terreno estadístico y otros fenómenos de control motor, pues que probablemente yo perceptualmente no los pueda ver viendo a un niño 10 minutos por más experticia que tenga, ¿no? Obviamente, pues invito ahí a la discusión en torno a ese punto, ¿no? Entonces, porque yo estoy hablando ya del fenómeno coordinativo, estoy hablando de otras cosas que requieren ya nociones estadísticas, por ejemplo, como la coordinación interarticular, que es un fenómeno en esencia de covarianza, ¿sí? Así se trabaja la coordinación desde un punto de vista al menos cinemático. Entonces, estas series de tiempo me pueden dar cuenta en función de su amplitud y su frecuencia, qué pronósticos puede tener de desarrollo neuromotor niño, que muy difícilmente, si yo no veo los signos patognomónicos, pues difícilmente voy a llegar a esas conclusiones, ¿no? Esto está emergiendo como predictores del riesgo neuromotor. Pero bueno, nuevamente, análisis de movimiento es exactamente lo mismo y con una muy buena precisión, realmente. ¿Listo? Ahora, se podrían, siguiente pregunta, y les ruego que el que diga sí o no, me diga con qué herramienta específica. ¿Se podrían obtener detecciones de la forma corporal 3D para hacer estimaciones de la postura con una sola cámara 2D? ¿Eso se puede hacer o no se puede hacer? ¿Sí o no? ¿Y con qué herramienta? Obviamente, yo acá les voy a mandar preguntas en las que probablemente yo no tenga respuesta. Eso solamente es para ver si de una manera autómata no me están respondiendo a todo que sí, porque parece que eso se está volviendo como más escabroso a medida que van pasando los minutos, pero probablemente yo no les pueda responder todo, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen, que sí o que no? Al menos una respuesta. Está bien decir que no, porque probablemente uno no sabe. ¿Any idea? De momento no. Bueno, ok. Pues a mí personalmente se me ocurre también, para mí esto pensarlo hace un par de semanas, no meses, era también como un poco difícil de imaginarlo, pero probablemente si nosotros queremos evaluar fenómenos posturales complejos, puede que esto sea de gran ayuda, pues opino yo. Y eventualmente resulta que ya desde el 2020 existen formas de hacer esto. Esta es otra red de detección diferente al OpenPose que se llama BAI. Y esto es básicamente la detección de la pose y de la forma. Entonces, básicamente convertir la postura humana en una detección de puntos 3D. ¿Sí? Entonces, esto permite que un video convencional 2D se pueda convertir en una malla numérica 3D. ¿Y eso qué ventajas tiene? Pues no solamente evaluar el fenómeno de la postura de una forma dinámica, porque eventualmente aquí ya para hablar de la postura tendría que ver un sistema no solo 3D en las coordenadas X, Y, Z al espacio, sino una malla numérica, es decir, un fenómeno volumétrico. Eso sería lo ideal de una evaluación de postura y pues podría evaluar otros grados de libertad de la marcha. Entonces esta es una de las redes de detección más avanzadas, se llama BAI, y también está disponible open source, o sea, libre.
gratis en Google Colaboratorio. Listo, ya al final hablo de qué es eso. ¿Ustedes pueden confiar en la precisión de todas estas herramientas? ¿Ustedes qué creen que tan buena es la precisión? ¿Es muy buena, baja, mala, regular? ¿Qué tanto? Rápidamente en el chat. Por favor, no, no estoy ordenando, estoy haciendo injerencias para que nos rinda. Porque no hemos llegado al análisis del movimiento, estamos hablando solo de detección. Vamos a ver si no alcanza el tiempo porque yo soy muy juicioso y si me dicen que corte a las 9, corto a las 9. Nos quedan 13 minutos. Con el tiempo no hay ningún problema, podemos durar hora y media, dos horas, no hay problema. Ah, pero a mí no me dijeron eso al inicio de la charla, pero bueno, está bien. Bueno, agradezco su generosidad, pero eso depende si la gente contesta en el chat, porque puede ser que la gente esté aburrida, entonces por eso no contesta. De hecho, puede que la sesión termine porque el expositor se deprime primero, es probable también. Contestan que creen que regular, no sé cómo se puede interpretar eso. Esa me parece una buena respuesta. ¿En qué sentido? En que, pues sí, pues, o sea, tú comparas el laboratorio super estándar con lo que te está dando la inteligencia artificial y pues sí, o sea, tú tienes unos resultados como bonitos, pero no alcanza a estar cerca, ni cerca a lo que a un laboratorio estándar. Eso creo que podría interpretarse como regular. ¿Alguna otra respuesta? Tenemos otra respuesta. Es buena. Ok, la palabra buena, qué tan buena, eso hay que ponerle números, ¿no? Porque pues sí funciona también el campo de la validación de las herramientas, ahí sí pues no es mi afán, mi obsesión con lo cuantitativo, sino pues que ese es el consenso de los científicos, cómo evaluar la precisión de herramientas de medición. Entonces póngale mucho cuidado a este paper, 2020, no les estoy diciendo cosas nuevas también. Una de las razones por las cuales tampoco se ha explorado mucho esto es porque esto es tecnología relativamente nueva, pero solamente pues metiéndose muy de fondo en este campo es que uno puede estar al tanto de estas tecnologías. Alguien habló ahorita de OpenPOSE. OpenPOSE es esas arquitecturas de deep learning, lo que les mostré antes, que permite hacer estimación automática de movimiento, lo que utilizamos en el bebé, lo que utilizamos en el marchista, todo lo que les mostré ahorita, ya les mostré varios ejemplos. Y resulta que esto lo llamo sistemas markerless porque tienen que ver con sistemas que no dependen de marcadores de alta precisión como en estos laboratorios super estándar, ¿sí? Entonces, cuando uno evalúa el markerless, está hablando, pues, en gran parte de los sistemas de visión artificial, y qué tanto el accuracy tiene que ver con la precisión, ¿no? Eso hay que ponerle un número. Y este dato es sencillamente impresionante. Cuando uno evalúa los sistemas de OpenPOSE y estos sistemas con unos sistemas de múltiples cámaras, eso está en Frontiers, eso no es cualquier revista, y básicamente el error puede ser menor a 20 milímetros, es decir, menor a 2 centímetros. Y eso para un sistema que no tiene marcadores, ustedes no se imaginan lo increíblemente bueno que es. Es decir, que la persona que me dijo que es bueno, no solamente es bueno, es increíblemente bueno. Y esto aún está por desarrollar, es decir, esto puede mejorar. Y como les mostré, cada vez les mostré una detección más sofisticada, las redes de detección de movimiento que vamos a tener el otro año, 2021, probablemente van a ser muchísimo más descrestantes, ¿no? Y probablemente este error de detección va a bajar muchísimo. Esto es increíblemente bueno para estar fuera de un laboratorio de marcha. Es increíblemente bueno. No sé, solamente de pronto las personas que han tenido cercanía con un laboratorio de marcha pueden llegar a dimensionar un poco lo que significa pues esto, ¿no? Cuando la precisión de un laboratorio de marcha, o sea, la precisión real es de 0.3 milímetros. O sea, eso es lo que puede discernir en el espacio, ¿sí? O sea, eso es una precisión demasiado alta con las cámaras infrarrojas. Y que yo tenga una detección que frente a esa detección infrarroja solo se aleja de 20 milímetros, o sea, 2 centímetros, es demasiado bueno. Es demasiado bueno. ¿Listo? 30 milímetros, 20 milímetros más o menos es el error. Y esto es 2020. ¿Listo? Esto, perdón, acá que me lo pasé un poquito rápido, esto es 2020. ¿Listo? ¿Qué otros movimientos se pueden analizar desde esta perspectiva? Nos interesa analizar, porque ahí les hablé de centro de gravedad, cinemática angular, postura, 3D con forma. Nosotros a los fisioterapeutas, ¿qué otros movimientos nos interesa analizar? Aparte de la cinemática lineal y angular, ¿qué otros movimientos nos interesan? ¿O qué otros tipos de cinemáticas lineales y angulares conocemos? Esta pregunta es un poco más abstracta, yo lo sé. Pero si no hay una respuesta, a ver, pongamos un temporizador de que 5 segundos, si no emerge ninguna respuesta en el chat, tenemos que dar la respuesta.
Diría que lo pongamos en 20 segundos porque tenemos un desfase de 15 segundos aproximadamente de la transmisión a la llamada. Ah, bueno, es justo. Ah. No, es justo, es justo. Sí, básicamente la pregunta es ¿qué otros movimientos nos interesa analizar a nosotros o se podrían analizar también de esta forma, ¿no? Ya les hablé de cinemática angular, ya les hablé de cinemática lineal, un poco la detección del centro de gravedad. Bueno, ¿qué más nos interesa saber? ¿Qué otros movimientos analizamos los fisioterapeutas? ¿O deberíamos? ¿O nos interesarían? ¿O soñamos? Nos comentan movimiento visual. Ok, sistema oculomotor, ok, ¿cuál otro? De momento no hay más respuestas. Bueno, pero esa pregunta, pero esa respuesta me gustó bastante. Realmente, si tenemos sistema oculomotor, ya estamos trascendiendo un poco pues la mirada solamente de la cinemática articular, ¿no? De hecho, el movimiento ocular también es cinemática angular. Listo, ahorita les muestro un ejemplo más adelantico. Pero antes de eso, resulta que hay otros movimientos que nosotros también analizamos, que son, por ejemplo, los movimientos del respiratorio. Los signos vitales son movimientos por excelencia y, de hecho, son movimientos 3D. Entonces resulta que estas técnicas de movimiento han avanzado tanto que nos permiten magnificar los micromovimientos, porque en esencia la postura humana, en esencia, no es un fenómeno estático, sino es algo que está hecho en micromovimientos. Se los voy a mostrar aquí con estos experimentos de visión artificial que nos permiten inclusive cuantificar signos vitales sin contacto. Y esto también tiene que ver con análisis de movimiento. Entonces, por ejemplo, si uno toma el video estándar de una persona cualquiera, uno le puede hacer algo que se llama amplificaciones de color. Ya les digo para qué razón sirve esto. Bueno, de color también no les voy a hablar nada porque no tengo ahí el resultado de la señal, pero este sí. Resulta que uno puede hacer amplificaciones de volumen, ¿sí? O sea, en esencia, ¿para qué puede servir esto? Por ejemplo, para detectar el ritmo respiratorio. O sea, es decir, yo podría detectar el ritmo y la profundidad respiratoria de una persona solamente con este tipo de instrumentos a distancia. Y pues esto nuevamente, eso es computación libre. O sea, todo lo que yo les voy a mostrar esta noche, no he invertido un solo peso en mi bolsillo para poder hacerlo, solamente bueno, los años de experiencia tratando de entender estas cosas, ¿sí? Y pues alguno piensa que estas curvas de cuando la persona respira, que básicamente hay un cambio en estos patrones de siluetas, ¿sí? Pues esto es una forma de entender también la visión artificial. Yo lo saqué de este video anterior de la señora que tenía el topsito, ¿no? Topsito decimos en Colombia para una blusa corta. Y si alguno piensa que esto se le parece a una gráfica de espirometría, pues de hecho no está en nada desacertado. Y de hecho esas herramientas se han validado con espirometría y se pueden acercar bastante. Lo que yo puedo cuantificar volumétricamente con una cámara, con lo que puedo cuantificar con un espirómetro, y pues ya después les voy a invitar a que me digan también qué uno se puede inventar con este tipo de detecciones de movimiento. El ritmo cardíaco también se podría estimar con video, en video con movimiento. Si la respuesta que tienen en el chat es sí, dígame en cómo. O sea, ¿cómo se les ocurre por qué razón uno con un video podría estimar el ritmo cardíaco? Porque, digamos, el ejemplo podría ser de alguna forma. Yo en este momento estoy aquí interactuando con ustedes con mi cámara. ¿Existe alguna posibilidad de que en este momento ustedes observándome a mí, pues probablemente hayan cosas que ustedes visualmente no perciban? ¿Ustedes creen que hay alguna posibilidad, inclusive sin dejarme ver aquí la parte precordial, ¿no? Solamente la parte que llaman en la arquitectura, en la escultura, el busto, ¿no? La parte de hacia arriba. Solamente con eso, si oculto mis carótidas, si estoy mirando para abajo. De hecho, si tengo un cuello tortuga, bueno, piensa en el escenario más adverso. ¿Podría yo medir el ritmo cardíaco? Tenemos ya una respuesta. Nos dice Catalina, sí, con oscilaciones. ¿Me puedes, Catalina? Bueno, debe ser otro infiltrado en esta charla, pero bueno, eso me gusta. Eso está muy bien. Lo digo en el sentido más amoroso de la palabra, no sé si será de pronto un estudiante, pero efectivamente se hace con algo que se llama las oscilaciones corporales que produce el pulso cefálico.
De hecho, si ustedes miran un video cualquiera, pues nosotros perceptualmente no lo vemos, ¿sí? Perceptualmente no lo vemos. Pero resulta que, recuerden, el movimiento, la figura humana es una estructura de números en una imagen. Si uno maneja o básicamente concatena toda esa estructura de la forma corporal a lo largo de un conjunto de imágenes, pues ahí tiene una secuencia de movimiento. Pero resulta que esto no solamente se puede hacer para detectar dónde está un rostro, sino que se puede hacer para amplificar el movimiento. O sea, eso se puede hacer en un video y es lo que están viendo aquí a este lado. Y al amplificar, ustedes lo que están viendo es que la cabeza de nosotros naturalmente oscila. ¿Y por qué oscila? Porque la inercia del pulso cefálico por el tronco branquiocefálico produce esa oscilación de la cabeza y es fisiológica, es natural, ¿sí? Entonces, más o menos aquí este de Matachito trata de explicarlo. Entonces, básicamente es porque cada pulso cardíaco genera un efecto inercial sobre la cabeza por el tronco braquiocefálico. Entonces, si yo soy capaz de medir esa carga inercial sobre la cabeza, es decir, lo que produce una oscilación, yo podría sería capaz de estimar el ritmo cardíaco. ¿Qué tan buena es esta medición? Pues mírenlo más o menos acá. Cada vez que yo encuentro un punto máximo de esa oscilación, puedo encontrar dónde está el máximo, pues el pulso cardíaco, ¿no? Y eso básicamente me permite hacer estimaciones que si yo las comparo con un electrocardiograma real, resulta que la estimación es prácticamente la misma, o sea, coincide temporalmente, ¿sí? Coincide temporalmente. Si yo estoy mirando con la frecuencia de oscilación de la cabeza, 70, 68, 69 latidos por minuto, voy a encontrar con un 98% de correlación el electrocardiograma, la misma frecuencia, ¿sí? Esto se puede encontrar en este, perdón, me vuelvo un poquito. Yo les puedo compartir ahorita esta investigación, la que esté muy interesado, pues para que lo verifique. Algunos compañeros me decían que esto parecía como ciencia ficción, pero pues nuevamente, esto existe más o menos desde el 2014 y pues hay gente que pues se tomó pues como con algo de preocupación este problema de detectar signos vitales a partir de movimiento. Pues ya todos, no hago la pregunta porque creo que ya la mayoría podría saber que si nosotros cuantificáramos la distancia que hay entre estos picos rojos, pues podríamos obtener por ejemplo, una medida de variabilidad cardíaca que sería muy, muy útil para una prescripción un poco más personalizada del ejercicio si no tenemos lactometría o no tenemos cómo determinar umbrales de lactato. Si no lo tenemos, pues lo más cercano sería mirar variabilidad cardíaca pues con la deuda de oxígeno post ejercicio, cómo cambian esas bandas, ¿no? Ahorita, de hecho, tengo una pregunta de variabilidad cardíaca para los que les guste el tema, por favor, para que estén muy pendientes cuando la haga, que me gustaría que me respondieran sobre las métricas. ¿Ustedes creen que esto en ejercicio funciona también? Porque, o sea, si una persona está quieta y la cabeza oscila, pues bien, pero si se está moviendo, si está sudando, ¿será que eso funcionará también? ¿Ustedes qué creen, si sí o si no? Pregunta, digo, respuestas. Mientras alguien responde, me gustaría señalar acá que lo bonito de estas metodologías es que, de hecho, estas formas de amplificar el movimiento ha recibido el nombre de magnificación euleriana. Euler fue un matemático que se le atribuye una de las ecuaciones más bonitas de la historia de la matemática porque correlaciona en una misma ecuación el número E, el 2.71, el número irracional que se encuentra para modelar muchos fenómenos. Está el número pi, la cantidad imaginaria i, la raíz de menos 1, el número menos 1 y el 0. Entonces es un matemático que muy ilustre, muy bonito entender eso. Y porque ahí, de hecho, avanzó bastante el mundo de la teoría de la información fue a partir de este tipo de construcciones. Básicamente, pues eso tiene que ver con fenómenos matemáticos sobre la imagen que uno puede magnificar esto. Y pues yo pensaría que en tiempos de monitoreo de ejercicio a distancia, pues esto yo creo que sería muy útil, ¿no? Valdría la pena pensárselo, ¿no? Y de hecho hasta medir variabilidad cardíaca, ¿por qué no? En ejercicio también funciona, ¿sí? Eso te iba a decir, acaban de llegar la respuesta de sí. Bueno, perfecto. Resulta, y el principio por el cual funciona en ejercicios es todavía más bonito, porque resulta que no solamente el pulso cardíaco produce una carga inercial sobre la cabeza que nos produce una oscilación postural en la cabeza, sino que también cada latido cardíaco produce un cambio
básicamente en la tonalidad de la piel, solamente que nosotros visualmente, perceptualmente no lo podemos percibir tan fácil. Solamente cuando una persona se ruboriza y se pone avergonzada, ¿no? Pero resulta que de manera natural y fisiológica, nosotros, de hecho así funciona la fotoplastimografía en el dedo, en el pulsoxímetro convencional, porque cada vez que fluye la sangre, el infrarrojo es capaz de titular la oximoglobina, básicamente por el pulso de oximoglobina, por el pulso cardíaco, sí, que va acompañado de eso. La oximoglobina, pues antes de que sea utilizada periféricamente, ¿no? Básicamente por los tejidos. Pero resulta que a nivel de rostro nosotros podríamos hacer lo mismo que en el dedo. Entonces tendríamos que tener algún tipo de procesamiento sobre las imágenes que me permitiera a mí amplificar esos pulsos de color. Y resulta que sí se puede hacer y funciona bastante bien. Porque de hecho, si ustedes miran acá este GIF, acá dice que el que estamos estimando, por ejemplo, esta persona que está haciendo ejercicio, que estamos haciendo lo mismo, de hecho unió otros temas un poquitico más interesantes que solo el color, pero miren, 108, 108.5, o sea, la estimación que se puede hacer solamente con video respecto a un sensor estándar, pues va a ser bastante, bastante precisa. Bueno, entonces, variabilidad cardíaca, insisto, es algo que tiene que ver con el movimiento, tiene que ver bastante con la prescripción del ejercicio, de hecho, inclusive con el estado metabólico general del cuerpo, pues espero que mucha gente pues más o menos esté familiarizada con el tema de variabilidad cardíaca. Yo creo que esa también es una señal muy valiosa y hace parte del análisis del movimiento, ¿listo? Y lo traigo a colación es porque muchas de las métricas de control motor y de biomecánica son de hecho las mismas métricas de la variabilidad cardíaca. Con eso ahí ya les adelanté casi que el 90% de la restante parte de la charla, ¿listo? Nosotros podemos medir el movimiento con sensores inerciales de forma gratuita. Si la respuesta es sí, dígame con cuáles. Siguiente pregunta. Ya hablamos de todo lo de visión artificial, ahora hablemos de sensores rápidamente. Estos solamente son como dos slides, porque no la oferta de sensores no es tan amplia, de sensores inerciales. En sensores inerciales entiéndase como giroscopio, magnetómetro o acelerómetro, ¿listo? Pero que usted tenga la mano, ¿sí? Que lo pueda hacer para, al menos para tamizar algún tipo de gesto motor, pues no le estoy diciendo que tenga que ser el más estándar, sofisticado, con la mayor precisión, pero bueno, solamente es por explorar. ¿Alguna respuesta? De momento, no. Bueno, listo. Entonces, acabemos la incertidumbre. Si alguno de ustedes quiere tomar un pantallazo a esta gráfica, le conviene, ¿sí? Porque resulta que lo que hace que sus celulares cambien de orientación cuando ustedes giran su cámara, de hecho algunas funciones relacionadas con un podómetro cuando ustedes hacen ejercicio, pues tiene que ver con que los celulares tienen implícitos un sensor inercial, y básicamente es como el sistema vestibular, pero del celular, y de hecho el sistema vestibular es un acelerómetro, ¿no? Entonces, a esta aplicación de Google Play, Google Store se llama Accelerometer Meter, hay otra que se llama Sensor Data Collector y otra que se llama Accelerometer Counter. Son gratis, las pueden instalar de Google Play y pueden hacer mediciones de acelerometría. Pues básicamente eso permite medir variabilidad de marcha, esto permite medir inclinaciones de tronco en ergonomía, porque miden qué tanto se inclina un sensor. Me puede permitir también evaluar inclusive cinemática angular si no tengo video. De hecho, la transmisión sería más en tiempo real que en un video, pues en algunas ocasiones. Y de hecho, pues todo fenómeno que yo quiera analizar donde esté involucrada la señal de aceleración. De hecho, muchos experimentos que se hacen sobre sistema vestibular con algo que se llama el filtro biomecánico, la premisa básica del experimento es colocar el acelerómetro, un acelerómetro en la cabeza de una persona y ver qué señales registra cuando el cuerpo acelera o desacelera de manera global, y pues se coteja la aceleración real con la aceleración de la cabeza y eso da inclusive un indicio del sistema vestibular. Ahí me fui de más un poco hablando, ¿no? Porque no tengo pues muchas pues slides para mostrarles señales de acelerometría, pero pues les puedo decir que esto es gratis y que pues ya hay que empezar a jugar. De hecho, aquí más o menos se muestra unas onditas. Pues piensen que si uno se lo pone en el sacro o en la cintura, pues cada vez que haga un golpe de talón, esto marcará una onda. Y si yo miro la distancia entre pico y pico, yo puedo mirar no solo la cadencia, sino también la variabilidad de la marcha, que de hecho es una métrica muy, muy poderosa del control motor de la marcha. Y de hecho se parece mucho a las métricas de variabilidad cardíaca. Estos son para iOS. No me gustan tanto porque no son tan sensibles. Me gusta más la de Google Play, pero bueno, pues también no hay que ser excluyentes con las personas que tienen iOS, sistema iPhone, y pues ahí se llama Accelerometer Recorder. Este realmente no tanto, este Accelerometer del productor DreamArc.
Entonces, esto es para decirles sencillamente que estos son aplicaciones gratis. Obviamente hay unas mejores pagando, pero yo por lo menos para el tema de la educación esto lo he visto pues tremendamente útil, ¿no? Porque a uno le interesa también medir muchos fenómenos de aceleración. Bueno, listo. Entonces ahí les dejé la cuña, pues el que quiera mirar acelerometría, eso ya existe, es de manera gratuita y pues se pueden medir también bastantes cosas. Es decir, pues los sensores inerciales hace unos años no eran tan pequeños como para meterlos en un celular, sino que eran unas cosas tremendamente gigantes. Y como ya este tema de los microprocesadores, los microcontroladores, la micromecánica, la electromecánica a nivel reducido, pues ha avanzado tanto, pues eso puede hacer que el acelerómetro sea una cosa tan, tan reducida, pero pues a la vez tan pragmática, ¿no? Porque básicamente podría tener un sistema de monitoreo, pues básicamente continuo todo el tiempo. ¿Listo? Ahora una pregunta grande, que de hecho aquí sí me tomaría 30 segundos, porque ustedes vieron que yo les mostré un montón de ondas, un montón de información, que variabilidad cardíaca, que cinemática, que acelerometría. Y ahora la pregunta es, si tenemos todas esas ondas, ¿qué vamos a hacer con esa información? Lo que sí de una quiero decir es que no quiero que por nada del mundo se diga, en el buen sentido de la palabra, esto no es autocracia, pero en el buen sentido de la palabra no quiero escuchar palabras como media, desviación estándar y moda, porque pues muy difícilmente poder saber algo del movimiento solamente con esos estadísticos. ¿Alguien tiene alguna idea de qué se puede hacer con toda esa información? Ahí sí, los que están infiltrados pueden hablar. Esta parte es un poquitico ya para terminar y es como la parte densa, entre comillas. Y de hecho, ahí les lanzo la cuña. Quien haya trabajado con variabilidad cardíaca, por ejemplo, dígame cómo puede uno traer a colación todo eso que uno mide en variabilidad cardíaca para analizar información, para hacer análisis de movimiento ya con las señales. Una cosa es detectarlas, otra cosa es analizarlas. Detectarlas ya es un problema. Pues que acabamos de redondear unas soluciones de visión artificial para pues resolver ese problema de la captura de movimiento, que es el primer problema. Ahora, el segundo problema, y que es un poco más grave que el anterior, es cómo interpretar esa información. ¿Alguna respuesta? Esa pregunta es muy abierta y muy general. Yo sé que es muy difícil de contestar de manera concreta, pero bueno, en esta sí me tomaría nos podríamos tomar un poquito más de tiempo para escuchar. ¿Alguna respuesta? De momento, no. Pero supongo que esperaría que se estén poniendo creativos en la respuesta. Bueno, vamos a ver qué tan creativos. Listo, muy bien. Esta parte es un poco más, ahí voy charlando mientras alguien va escuchando, va generando su respuesta. Que dice relacionar, ¿sí?, la información sobre cómo afecta a la persona y prevenir lesiones. Ese sería el objetivo. Te está diciendo el para qué, pero no te está diciendo específicamente el cómo, ¿no? Porque digamos, en esencia todos queremos eso, ¿no? Y pues está muy bien identificar lo que va para ahí, pero la pregunta quiere ir un poco más a fondo, como ¿cómo lo haría? Por ejemplo, para los que también hayan tenido relación algún día con un laboratorio de marcha, pues resulta que con un laboratorio de marcha uno perfectamente puede tener 32 curvas de cinemática por cada articulación, por cada plano de movimiento y por cada extremidad. O sea, en total suman por lo menos pueden sumar unas, no recuerdo exactamente el número, 28, 32, no, perdón, ahorita no tengo el dato exacto, pero se parece un poco a lo que les mostré del tracking de movimiento inicial. También había un montón de curvas. ¿Qué voy a hacer con toda esa información? ¿Cómo voy a analizar ese fenómeno? ¿Hay otra respuesta? De pronto un micrófono abierto ahí por error. No, de momento no tenemos más respuestas. Bueno, es que ese es el punto difícil, ¿no? Yo pienso, pues voy a procurar también pasar esta parte, pues digamos, hacerla lo más... Yo, por ejemplo, no soy amigo de una ciencia light. Es decir, ¿a qué se refiere eso? A que eventualmente, como somos profesionales de la salud, pues no deberíamos involucrarnos tanto en ciencias exactas, porque eventualmente pueden ser cosas que escapen de nuestra comprensión. Yo pienso que sí, no, porque eventualmente, más allá de conocer muchas formulaciones matemáticas, lo importante es entender conceptos, ¿no? Y pues eventualmente, si vamos a estudiar pues la biomecánica o control motor, pues son, por lo menos la biomecánica es una ciencia que viene de la física, ¿no? Entonces, pues es muy probable que tengamos que meternos en la física para entenderla, ¿no?
pero una física que me hable un poco más del cuerpo en movimiento, ¿no? No solamente es del fenómeno de la estática y pues el principio de Arquímedes de la relación inversa de la palanca, el torque y todo ese tipo de cosas que son absolutamente necesarias, pero que analizándolas desde una perspectiva estática pues se quedan pues bastante, ayudan a entender muchas cosas, por ejemplo el riesgo ergonómico, pero realmente pues probablemente se queden muy cortos para evaluar todo el fenómeno temporal, si lo hacemos nuevamente desde la perspectiva supervisada y no desde una perspectiva pues automática. Nuevamente, pues la invitación acá es como explotar más el movimiento. Y pues aquí nuevamente es como la frontera donde se pone un poquito como engorroso el camino, pero pues esperemos a ver qué provecho le podemos sacar a eso. O sea, definitivamente, de hecho la palabra complejidad, yo no sé si alguien, voy a saltar una pregunta que yo me salté un poco, que no la hice, pero la quiero hacer ahorita. Díganme por favor en el chat ustedes qué entienden por exactamente por la palabra complejidad. Y pues me gustaría también que dijeran qué es la complejidad y cómo se puede abordar, porque si no, pues realmente la complejidad se vuelve algo pues inalcanzable, ¿no? Y probablemente nosotros miramos estas gráficas y claro, eso es complejo, pero la complejidad es algo inalcanzable. O sea, ¿qué es la complejidad y cómo se aborda? Y más que todo si hablamos de movimiento complejo, ese tipo de cosas, ¿no? De formulaciones, de los sistemas dinámicos. Ahí lanzo otra pregunta. ¿Qué es la complejidad? ¿Cómo se aborda la complejidad experimentalmente hablando? O sea, aquí estamos hablando de experimentos esta noche, no solo de conceptos, ¿no? Y ya voy a cerrar en 10 minutos porque ya nos pasamos, ya llegamos a una hora. Ya es justo con la audiencia dejarla descansar y que puedan ir a meditar sobre estas preguntas mientras duermen. No, mentira, debe ser a descansar con su familia. La mía me está esperando. Bueno, tenemos una respuesta que dice que algo complejo puede ser algo que requiere muchos procesos. También tenemos complejidad, sería como que tiene mucha información. Ok. De hecho, la segunda respuesta está bastante, bastante acertada, porque de hecho es de la teoría clásica de la información, de hecho uno de los físicos que les mostré en las primeras diapositivas, que se llama Claude Shannon, que fue uno de los líderes allá por esa época de las guerras donde a todo el mundo le interesaba encriptar mensajes, pues de hecho fue capaz de correlacionar algo que en física nosotros llamamos la entropía con la cantidad de información que tiene un sistema, ¿no? La entropía también física, la entropía estadística de la información. En esencia, y para no ir tan lejos, pues lo que dijo la persona en la primera respuesta también está muy bien. Está hablando de qué está hecha la complejidad, pero pues eventualmente la segunda definición es más operativa porque está hablando de la cantidad de información que tiene un sistema, y eso es efectivamente lo que desde una teoría, desde el enfoque que nos vamos a parar el día de hoy, significa la complejidad, es la cantidad de información que tiene un sistema. Información también se puede entender de una manera un poco abstracta también como los posibles estados que tiene ese sistema. ¿Sí? Entonces un sistema, entre más información tenga, o sea, más posibles estados, es más complejo. Ahora la pregunta es cómo cuantificar eso, cómo aterrizarlo eso al movimiento. Pues, pues eventualmente lo que dijo otra persona es cierto, a nosotros nos interesa tener toda esta información y no quedarnos como al mitad del camino, o sea, cómo la vamos a interpretar. Y ahí es donde viene el inicio de esta tesis fundamental de que el movimiento es un problema computacional. ¿Qué personas avanzarán más rápido? ¿Quiénes se recuperan? ¿Quiénes no avanzarán rápido? Estamos hablando del aprendizaje de un gesto deportivo, de un gesto artístico, del manejo, bueno, de todos los posibles espectros del funcionamiento humano, inclusive del mismo desarrollo motor, como les mostraba ahorita con el bebé. Bueno, pues uno podría hacerse esas preguntas. Y es muy probable que por medio de esto haya todo un fenómeno de predicción, que uno quiera realmente entender cuál es qué huella digital me está dejando todo este registro de información, las señales de movimiento, todas las señales que yo tenga, qué registro me está dejando para que al final del día yo pueda convertirlo y resolver problemas del mundo real, ¿no? Que no son fáciles, estas preguntas no son triviales y creo que aún pueden discutirse. ¿Qué atributos queremos medir en el movimiento? Esa es otra pregunta ahí que tenía, pero bueno, la voy a saltar un poquito para avanzar, pero si alguien quiere colocar la respuesta mientras voy hablando la puede generar. Porque nosotros estamos hablando, listo, movimiento es una señal, pero ¿qué atributos tiene ese movimiento? Podríamos hablar de la amplitud y la frecuencia, ¿no? Pues tal vez lo intentamos decir ahorita, pero está en lo cierto. Pero no solamente la amplitud y la frecuencia, porque pues en ese entonces me podría quedar, pues sí, con una media, una desviación estándar, que es la estadística convencional que pues podemos adquirir para analizarla, ¿sí?
Pero en esencia, ya para concluir pues ir cerrando la charla de hoy, es que para hablar de una propuesta cuantitativa y hablar de un espectro continuo del movimiento humano que va desde los gestos automatizados hasta el control motor voluntario y aprendido, para mí el control motor humano, el aprendizaje y el desarrollo motor hace parte de todo ese, genera o es una gráfica hermosa de todo ese espectro del funcionamiento humano, ¿sí? Que si nos paramos nuevamente desde la perspectiva que estamos hablando el día de hoy, y vamos a hablar de un espectro continuo de posibilidades de análisis, básicamente nosotros tenemos que ver los atributos biomecánicos de control motor, y por lo menos desde lo que les estoy comentando esta noche, porque nuestros dineros a veces y nuestras posibilidades económicas no nos dan para todos tener pues siempre electromiografía, electroencefalograma. Obviamente, si las vamos a tener y lo mismo que el laboratorio de marcha, pues bienvenido sea. Y pues siempre que lo tengamos será una maravilla, pero mientras tanto, mientras podamos hacer solo análisis de movimiento desde una perspectiva biomecanicista, pues hay que explotarla al máximo. Y aquí hay dos fenómenos fundamentales, y es que efectivamente este enfoque en los sistemas dinámicos del que les hablé al principio de la sesión tiene que ver con un fenómeno que se llama la variabilidad motora y la coordinación cinemática. Esas son dos premisas fundamentales, pilares grandes, de hecho, de la propuesta de la construcción de Bernstein, que es muy, muy, muy actual todavía y que nos da muchísimos luces sobre unos principios fundamentales del control motor. De hecho, ahorita en el chat, si alguno quiere, le puedo compartir este paper del 2008 de una reevaluación moderna del concepto de Bernstein, donde explica esto como unas máximas premisas del control motor humano, la variabilidad y la coordinación cinemática que tienen sus métricas, ¿listo? Entonces, la hipótesis fundamental es que esto tiene sensibilidad para capturar pequeños cambios que a veces no puede capturar en una escala clínica, no puede capturar otras formas de tamizar la funcionalidad, la participación y ese tipo de cosas, porque sencillamente los instrumentos no fueron creados con ese propósito. Entonces, pues no se le puede pedir a un instrumento una predicción o una forma de medir para lo que no fue hecho, ¿sí? Entonces, pero estas métricas basadas en señales, que es lo que vamos a llamar análisis de movimiento ya para concluir, básicamente tiene su coherencia porque existe una relación entre redes motoras y los grados de libertad del sistema musculoesquelético. Esto también es una premisa fundamental para entender ese fenómeno de la variabilidad coordinativa y de la variabilidad motora y la coordinación cinemática. ¿Listo? Redes motoras y grados de libertad, que tiene que ver, de hecho, con el acople y la interdependencia que existen entre un sistema hecho de múltiples segmentos, por ejemplo. Es una forma de verlo, no la única. De hecho, el concepto formal de grados de libertad, de hecho, para que de pronto otra profesión que nos pueda estar escuchando, pues a mí me gusta, pues siempre da la impresión que los fisioterapeutas queremos estudiar esto a profundidad. De hecho, el concepto de grados de libertad es de los más abstractos y tiene que ver con la cantidad de variables que puede tener un sistema que son independientes de otras, que no pueden afectar. De hecho, es un concepto muy, muy estadístico y solamente con estadística es que uno puede empezar a hablar de la complejidad del movimiento. Entonces, para poder lograr este cometido, lo que hay que entender es que esas señales motoras, todas las que les mostré, la del bebé, la de la persona caminando, las señales de marcha, es información estructurada y aleatoria que tiene un orden y una coherencia, ¿sí? Entonces, en ese orden no es aleatoria, tiene estructura y tenemos que aprender a revelar esa estructura temporal del movimiento que nos va a permitir hacer todas las inferencias que nosotros queramos de grados de libertad, de coordinación cinemática, tratar de hacer inferencias sobre las redes de control motor igual. Entonces, este es un resumen también gigante, gigante, de todas las métricas que existen para analizar movimiento, que tienen que ver, de hecho, con los sistemas no lineales, ¿sí? De hecho, yo puedo analizar señales motoras, por ejemplo, la marcha, el electroencefalograma, esa es una electrofisiológica. Señales de, básicamente, que hablen de movimientos que tienden cierta periodicidad, pero que no necesariamente sea uniforme, y nosotros vamos a encontrar que existen coeficientes para evaluar la fractalidad, la escala. Esto de hecho se llaman análisis de fluctuaciones sin tendencias. Existen correlaciones cruzadas, órdenes temporales, porque eso es lo que me permite a mí mapear realmente cómo está el movimiento, ¿sí? Y son coeficientes que se pueden calcular sobre esas señales. También existen otros tipos de análisis que se llaman propiedades en el dominio multiescala, por ejemplo, algo que se llaman transformadas de ondículas. Perdón, un segundo. Las transformadas de las ondículas, que son muy interesantes porque son una especie de mapas de colores también para entender todas las fluctuaciones motoras. Y algo interesantísimo también que son los espacios de fase o los espacios de estados, donde vienen todas, básicamente tiene que ver con la teoría del caos, ¿no? La teoría del caos y esto es básicamente que hay sistemas que básicamente, a pesar de que son muy variables, o sea, ustedes ven que una persona se mueve muy variable en el tiempo, pero si lo mapeamos a algo que se llama espacio de fase o espacio de estados, uno va a encontrar unas trayectorias deterministas, ¿sí? Y esas trayectorias deterministas es lo que nosotros llamamos atractores
y resulta que mucho del control motor humano está hecho de eso, ¿sí? Seguramente hoy en la noche no les voy a alcanzar a hablar de todo eso, pero pues si uno piensa en análisis de movimiento, pues la tendencia va hacia entender esto. Hay métricas sobre los espacios de fase de estado, existen lo que se llaman los exponentes de Lyapunov, lo que les hablaba al inicio, estas personas que tenían barba y como cara de serios y blanco y negro, bueno, estas personas nos dejaron algo muy importante para el análisis de los sistemas dinámicos. Existen dimensiones de correlación, algo que se llama la sección de Poincaré. Entonces, por favor, díganme, por favor, los que han hecho análisis de variabilidad, ¿quién ha trabajado variabilidad cardíaca? Rápidamente en el chat. Y al que haya trabajado variabilidad cardíaca, ¿qué de lo que ha trabajado variabilidad cardíaca le parece a esto que está en la diapositiva? Esa sería una de las preguntas finales que yo ya haría. ¿Quién ha trabajado variabilidad cardíaca? ¿Y quién es de los que han trabajado variabilidad cardíaca? Pues han visto algunos de esos términos en lo que ustedes han analizado. La pregunta también tiene una doble vertiente. Alguien puede decir, sí he trabajado con variabilidad cardíaca, pero no me suena nada de eso. O alguien me puede decir, no he trabajado con variabilidad cardíaca, pero sí me suenan esos coeficientes por otro lado. O alguien puede decir, no he trabajado ni con lo uno ni con lo otro. Eso es casi como un signo de vida para ver quiénes tienen signos vitales, ya que no les puedo cuantificar acá la variabilidad cardíaca por el video, pues para saber quiénes están vivos en este momento. Al menos que digas, no sé, no respondo. Bueno, no respondo, no. Ya con eso vamos terminando la charla. Entonces, me gustaría esa respuesta. Solamente para saber, para ver esto, qué tan familiar es a ustedes. Parece que el chat no ha trabajado variabilidad cardíaca de momento. ¿Nadie en el chat ha trabajado variabilidad cardíaca? Bueno, eso sí. Eso es importante para prescribir ejercicio. Les hago esa invitación de que tenemos que meternos también a entender a profundidad. La variabilidad cardíaca es una señal que existe en la fisiología, se conoce desde los años 60, y de hecho mucho de esa de la fisiología, de la complejidad, de la fractalidad, tiene que ver con, de hecho se descubrió bastante en los ritmos biológicos de la variabilidad cardíaca, ¿sí? Básicamente, o sea, es porque es algo más cercano, en teoría nosotros probablemente es más cercano a la variabilidad cardíaca que las métricas de control motor y variabilidad cinemática, que son estas, ¿sí? Entonces es para hacer un poquito la correlación, la transferencia, ¿no? Como de un aprendizaje a otro, ¿no? Pero sí es importante, pienso yo también que a los que les gusta la fisiología del ejercicio, meterse con variabilidad cardíaca, porque pues es una señal también bastante asequible, no solo con la visión artificial, pues un polar está, una banda sola polar sin la necesidad de comprar el reloj, está alrededor de unos menos de $70, realmente, un sensor de banda pectoral, y pues ustedes con una aplicación podrían medir variabilidad cardíaca, y no se imaginan la gran cantidad de información que da y las grandes inferencias que podrían hacer de análisis de movimiento, por ejemplo, sobre la carga metabólica del movimiento solo con la variabilidad cardíaca. Es un biomarcador muy, muy potente. Entonces, pues, es importante. Entonces, el que se meta en variabilidad cardíaca se va a encontrar con estas palabras que ve en pantalla en algún momento, y por eso las va a poder correlacionar más fácilmente y no va a ser tan duro ese tránsito. Entonces termino diciendo que básicamente cuando uno analiza movimiento, por ejemplo los movimientos oculares, para alguien que dijo por ahí ahorita, sí, efectivamente también a nosotros nos debería corresponder analizar movimientos oculares. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué amplitud? ¿Y se acuerdan lo que les dije, lo de los atractores? Miren, cuando uno mira los movimientos oculares de una persona, de hecho es una persona con SV, uno encuentra atractores en el movimiento ocular. O sea, eso es increíblemente interesante. Que a pesar de la patología hay patrones que se conservan. Nuevamente, esto es Python, Colab y MATLAB. Cuando uno analiza la marcha de una persona y correlaciona en todo momento del tiempo el ángulo de la cadera, la rodilla y el tobillo, uno va a ver siempre también un patrón definido con variabilidad, porque no todos los ciclos de marcha son exactamente iguales, pero unas trayectorias que convergen. Eso es un plano de fase y eso es importantísimo para evaluar el fenómeno coordinativo de la marcha. Que yo tenga estos fenómenos donde genero trayectorias elipsoides en algo que se llama plano de fase correlacionando tres señales cinemáticas, pues eso es ya una evidencia del fenómeno coordinativo. ¿Y qué tanto varía en el tiempo? Pues un fenómeno de variabilidad, ¿sí? Y pues esos coeficientes que les dije ahorita se le mete a eso. Cuando uno mira balance postural en un hipodal, también cuando mira la dinámica dentro de gravedad, en una tarea de este tipo de apoyos,
uno puede mirar cosas de reponderación sensorial. ¿Se acuerdan lo que les dije del mapita de colores? Pues eso también se analiza así. Sí, o sea, esto tiene una utilidad y esto puede hacer predicciones muy fuertes sobre el riesgo de lesión musculoesquelética, pues en un hipoal. Y esto es análisis de movimiento, nuevamente. ¿Qué es complejidad? Pues es tratar de meterse un poco en este tipo de cosas porque intenta capturar la complejidad del control postural. Uno puede sacar coeficientes y decir quién tiene peor o sacar barritas que le digan a uno quién tiene peor o mejor balance. Cuando una persona inclusive está bailando, que es un gesto que podría ser relativamente cíclico, ¿no? Pero resulta que, pues no es igual de cíclico que la marcha, pero resulta que uno también puede encontrar otras trayectorias que convergen desde la cinemática de las extremidades. Y estos también son fenómenos coordinativos. Y a esto se le sacan métricas, nuevamente, pues la invitación es que se metan con las métricas de variabilidad cardíaca. Y cuando entiendan bien esas métricas de variabilidad cardíaca, pues tratar de meterse en esto, porque es exactamente lo mismo. Uno saca barritas que le permiten a uno cómo se comporta eso en el tiempo. Ay, de hecho, no les hablé de la... Me di cuenta que entre las métricas no les hablé de variable. Entonces, el movimiento humano es un problema computacional. Pues afortunadamente todas esas métricas ya tienen algoritmos validados para calcularlas y hacer predicciones muy fuertes sobre el sistema motor. Mi pregunta final para ya despedirnos esta noche es si el movimiento humano es un problema computacional. ¿Sí o no? Pongámosla así sencilla, dicotómica, ¿sí o no? Y ya con eso terminamos. ¿Movimiento humano es un problema computacional? Any answer in the chat? ¿Alguna respuesta? Tenemos una respuesta y nos dicen que no. Bueno, ok, sí, es válido. Tocaría entender qué significa la palabra computacional, ¿no? O al menos entender el movimiento, ¿no? Recordemos que estamos hablando desde la perspectiva física. Yo no me estoy metiendo con ninguna otra porque definitivamente pues hay otras que escapan al dominio de lo mecanicista, ¿sí? Seguramente. ¿Hay otra respuesta? Únicamente contamos con eso por el momento. Bueno, listo, perfecto. Entonces, pues definitivamente, pues al hacer este recorrido, ya pues creo que estas cositas las voy a pasar por alto para hacer de pronto unas preguntas un poco más libres. Y pues yo me pregunto siempre cuando veo que existe todo este bagaje para hacer análisis de movimiento con muchísimas aplicaciones clínicas deportivas, pues hoy no les alcanzo a hablar de todo eso porque pues no nos da el tiempo, pero y que están documentadas, ¿no? Pero lo importante es que estén documentadas y que no solamente no las hacemos pues de alguna manera proponiéndolas. Está bien lo hipotético, lo especulativo, pero pues eso hay que darle un piso de sistematicidad, ¿no? Para hacer consensos pues propios de la ciencia, ¿no? ¿Qué tanto estamos explotando la física y qué tanto deberíamos explotar la física? Eso es algo que a mí me llama bastante la atención cuando me encuentro con todo este paradigma del análisis de movimiento. O sea, para mí todo esto que traté de resumirles en esta hora y cuarto es para mí lo que puede significar análisis de movimiento, repito, desde esa perspectiva mecanicista, no más. No estoy tratando de decir nada más esta noche. Definitivamente la física es muy importante. En esencia, pues termino con ahora sí. Y es que todo esto que ustedes vieron de visión artificial y sensores avanzó de una manera increíble. Es porque a partir del 50, del 60, de hecho, esa es la curva del avance de la tecnología. Y avanzó muy fuerte, básicamente por esas tecnologías de la comunicación y la información, los microprocesadores, un montón de cosas. Hoy en día ya estamos a las puertas de la computación cuántica. Y miren este decenio, 2000, estamos en ese decenio es que estamos parados, estas dos décadas. Y miren la curva de avance de la tecnología, es muy, muy pronunciada, es una pendiente. Y tiene que ver inclusive con muchas cosas, ¿no? Inteligencia artificial, sistemas wireless, inalámbricos. O sea, esto es la tendencia de la tecnología. Y creo que nos está dando muchísimas pautas para analizar movimiento. ¿A qué ritmo nosotros queremos crecer? ¿A la misma pendiente? Es como una pregunta que ya también haría también para finalizar. O sea, nuevamente, solamente hablando de este campo muy, muy, muy pequeño. Sí, muy pequeño en teoría para todo lo que implica el movimiento y el espectro de funcionamiento del humano, ¿sí?
pero ¿a qué ritmo queremos crecer nosotros? Pues es una pregunta pues, que surge, ¿no? Y también otra importantísima, ¿para cuándo? ¿No? Si la respuesta es queremos crecer, sí, y la pregunta es ¿para cuándo? O sea, es algo que, así como lo decía el título de la charla, es algo que podemos asumir en 10 o 20 años. Yo creo que muy probablemente no. Yo creo que esa es una tarea para asumirla hoy, porque el ritmo y la pendiente del avance de la tecnología, que es un paradigma muy fuerte para que evolucionen muchas epistemologías, pues obliga también a que decisiones pues avancen. Pues la pregunta es, nosotros, si queremos meter, o sea, primero que todo esto que les hablé hoy es cercano a nuestros colectivos, al menos desde los que queremos profundizar de lo cuantitativo, es algo que queremos profundizar o no. ¿Queremos avanzar ese mismo ritmo pendiente de la tecnología? Y si probablemente esta no es la opción y este no es el camino, porque eventualmente es muy reduccionista, muy complicado tal vez, pues alguien podría opinarlo así, puede estar en su derecho, innecesariamente complicado, pues la pregunta también al final del día sería entonces, ¿cuál es la propuesta? O sea, si no es esta, ¿cuál sería el camino para lograrlo? Y pues con eso, eventualmente me despido el día de hoy, pues ahí tienen mi correo. Nosotros pues estamos avanzando en esto, en la universidad pues generando grupos, semilleros, formación en esto, pues la idea es cómo crear referentes de análisis de movimiento y validarlos de forma sistemática, ¿no? Eso lo permite mucho hoy en día el video porque podemos hacer dataset muy grandes, pues validemos y miremos esto a dónde nos lleva. ¿Y a dónde queremos llegar? ¿A qué ritmo? ¿Para cuándo? Y si no, ¿cuál es la propuesta? O sea, siempre me he preguntado y me he cuestionado mucho eso. Mi reflexión también ya para personal mía, de mía como persona también, que también valora mucho el tema de los procesos sociales, las construcciones subjetivas, ¿sí? Yo por lo menos opté por este camino cuando quiero aprender más de lo fenomenológico y social. Siento que yo no tengo de pronto la suficiente nuevamente plasticidad cognitiva de pronto para acoplarme a ambos mundos, probablemente no, entiendo pues cosas, pero seguramente me asocio con las personas que entienden más. La construcción categorial es tan tan fuerte y hacerlo de forma rigurosa es algo que yo respeto mucho y yo no he sido capaz de hacerlo, pero procuro tratar de entender al menos esta partecita del movimiento bien, pero entenderla bien y probablemente aliarme con personas que trabajen con lo social para algún día poder entender bien eso, ese enfoque mixto que yo creo que para mí todavía sigue siendo una ilusión bonita en el corazón de poder lograrlo y tener esa comprensión integral del ser humano, pero con una rigurosidad que le podamos dar sistematicidad, que pueda trascender de los discursos y de las reflexiones y pueda trascender a cosas pues pragmáticas y aplicadas, ¿no? Creo que de pronto el error que yo tengo un poco es ese, ¿no? Que me gusta a veces lo pragmático y a veces no encuentro la forma de hacerlo si no es por acá. Pero pues es mi forma de verlo y por eso me gusta aliarme con personas que desde lo social y lo constructivista sí lo saben hacer y me parece muy chévere, muy, muy interesante trabajar con ellos. Pues no sé, ahora sí, las inquietudes son libres para las personas que quieran preguntar y ya podemos ir a descansar pronto, porque hablar de sistemas dinámicos no lineales un jueves a estas horas de la noche no debe ser muy fácil. Entonces, ¿sí? Muy bien, vamos a abrir nuestro espacio para las preguntas. En caso de haberlas, vamos a ver. De hecho, si no las hay, yo dejé unas. No sé si hay respuestas para esas últimas también. Veremos a ver si vienen primero las preguntas de allá para acá. Bueno, no tenemos preguntas por el momento, pero tenemos un comentario que nos dice: nos ha encantado la ponencia de hoy. Saludos. Yes.
Bueno, si no hay más preguntas y para ya irnos a descansar pronto, pues la pregunta fundamental es que yo le haría también al colectivo de colegas es como en esas perspectivas del análisis del movimiento, que fue lo que hablamos ahorita, es si esta parece una alternativa viable y en caso de no serlo, ¿cuál sería la alternativa? Pues si quisiera tomarme el atrevimiento de hacer esa pregunta y pues dejarme también convencer de otras posturas posibles, ¿no? Y si no, pues bueno, ya tiempo de ir a descansar, probablemente. Bueno, parece que nuestro chat está cansado un poco, ya tienen sueño y quieren ir a dormir. Bueno, entonces, no sé, ustedes los que cierran la sesión, pues muchas gracias por invitarme y pues eso fue lo que quería compartirles esta noche. Pues ahí quedan muchas cosas para hablar, pero pues va a depender del Bueno, interés de las personas. acaba de llegar los dos rapiditos. Uno dice sí, sería una alternativa. Y el otro dice, es una herramienta muy útil el quehacer fisioterapéutico y agradecen la ponencia. Bueno, les agradezco a ustedes por haberme escuchado y pues yo aprendo también mucho de todos mis estudiantes todos los días también en la universidad. Entonces, pues gracias a ustedes, también aprendo de ustedes. Tenemos un último comentario que nos dice, todo esto va de la mano con otras alternativas y así tener un proceso más integral. Ok. Sí, Bueno, hay que trabajar en conjunto. Bueno, entonces, disculpen un poco, ya pues si no hay más comentarios los tengo que dejar un poco, pero porque ya me están esperando aquí en la casa o no sé si hay algo más planeado en la agenda. justamente íbamos ya a cerrar aquí la noche y el tiempo para las preguntas también. Agradecemos la ponencia de el fisioterapeuta Gustavo Adolfo Pineda Ortiz por su excelente ponencia. Y también agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron esta noche. Adelante, Derek. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Fue un excelente tema. Todos los que participamos estamos sumamente agradecidos con la exposición. Chicos, ahí tienen, Gustavo nos dejó un método por el cual comunicarnos con él. Cualquier cosa que gusten, Gustavo estaría en disposición de atender dudas o hablar del tema. Reiteramos, muchísimas gracias a todos, Gustavo y todos nuestros participantes. Recuerden, la red tiene redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, Twitter y YouTube, donde vamos a estar haciendo las transmisiones. Recuerden, aún no terminan, nos quedan unos cuantos días. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Bueno, muchas gracias. Feliz